Por eso está Malén Fontao, una de las jugadoras de Rosario Central, conectada desde Rosario para contarnos cómo está viviendo este plantel canalla toda esta previa con este clásico. ¿Cómo estás, Malén? Bienvenida a Deporte de Central. Hola, ¿todo bien? Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo vivieron esta semana? ¿Fue diferente desde la emoción, desde los nervios y toda la expectativa al resto de los partidos? Obvio, fue una semana atípica, se podría decir. Una semana importante que todas, el plantel en sí, el cuerpo técnico, sabe lo que se va a jugar el sábado. Y nada, siempre motivadas y siempre enfocadas en el partido fue. Bueno, Malén, gracias por este ratito. Imagino que ya deben estar, bueno, contando ya las horas. ¿Y qué importancia le das vos dentro de tu carrera a este partido, no? Más allá de que tal vez hayas tenido alguna experiencia en algún clásico rosarino, en inferiores, o también en la Liga Rosarina, pero que sea en la Primera División Argentina. ¿Dónde lo pones? Es un partido, creo que va a ser el más importante para mí. Yo, bueno, todavía no tuve la experiencia de jugar un partido oficial contra Newell's ni en Rosarina, porque yo estuve en AFA en reserva y bueno, desde el año pasado estoy en primera, así que el primer partido oficial se podría decir que va a ser mañana contra Newell's y va a ser un partido muy importante personalmente para mí también. ¿Y cómo fue, no, la semana desde lo futbolístico? ¿Pudieron analizar cómo es Newell's? Porque, obviamente, al ser el primer año que están las Leprosas en la Primera División, no hay antecedentes de otros partidos. ¿Pudieron analizar ya cómo juegan las jugadoras de Newell's? Sí, obvio. Yo creo que, a pesar que ellas subieron este año, bueno, pudimos transmitir partidos. Muchas jugadoras son de Buenos Aires y sabemos las características de cada una y fuimos analizando más o menos en qué posición vamos a jugar cada una y quién nos toca marcar, quién nos va a defender, todo eso. Bueno, ¿y cómo está Central? ¿Cómo están ustedes respecto a este partido, pero también a este campeonato que tal vez tiene algunos altibajos luego de haber hecho algunas campañas realmente históricas, ¿no? Para la institución a nivel femenino. Digo, ¿cómo les está tocando ahora este momento que tal vez no es el más esperado o por lo menos no es el ideal? Obvio, o sea, el año pasado fue un torneo histórico, como dijiste vos. Uh-huh. También, bueno, ahora nos tocó afrontar, ir organizando, armando de vuelta un plantel, porque tuvimos un montón de chicas que se fueron, un montón de chicas que vinieron y sería un plantel casi nuevo y nos estamos amoldando de a poco. Yo creo que de a poco estamos consiguiendo el formato de juego que nosotros queremos y nada, obviamente que de a poco fuimos consiguiendo puntos. Podríamos haber querido llegar de una forma mejor, pero esto es Rosario Central y los clásicos son diferentes. No importa cómo se llegue, se van a vivir y solo es un partido, no se sabe cómo va a salir. ¿Y cómo crees que va a estar la cancha mañana, el ambiente, el público? ¿Qué atmósfera vamos a poder encontrarnos desde acá? No, los clásicos acá en Rosario son, la verdad, un evento muy importante. Yo creo que la gente va a estar apoyando, va a ir mucha gente y va a ser un ambiente hermoso, la verdad. Y nada, por lo menos la gente de Central siempre está apoyando y siempre nos está alentando y más ahora va a estar el sábado. Y aparte, como digamos, todos los clásicos en el fútbol argentino se ven de una manera muy particular, pero lo que se ve en Rosario realmente es algo indescriptible. Y vos vas a tener la posibilidad, Malén, de poder jugar siendo alguien que ha nacido desde ahí. Ayer hablamos con Obrego de Newell, por ejemplo, que viene desde otro lugar y contaba que ha jugado algunos clásicos en Colombia, en Bolivia, sí, la jugadora colombiana. Pero a vos te tocó desde chiquita, digamos, mamar todo lo que vive el conjunto rosarino, el conjunto canalla. Digo, ¿qué tiene para vos? ¿Soñabas algún momento cuando eras chiquita de poder jugar algún clásico así? La verdad es que fue algo impensado poder jugar el primer clásico femenino de la historia. Nunca lo imaginé, pero la verdad es que va a ser un partido muy personalmente, como dijiste vos, que nací acá. Yo sé al nivel que se toman los clásicos, son muy importantes en la ciudad y al ser el primero va a ser algo
la verdad, muy especial. ¿Y por dónde crees que va a pasar la clave del partido? Yo creo que va a tener mucho que ver la concentración del equipo y la parte individual. Después, es la realidad, los partidos, los clásicos más sobre todo, hay que ganar, es la realidad. Después, bueno, si jugaste bien o si jugaste mal, acá por lo menos en Rosario no se ve, o sea, va a importar más el resultado, y yo creo que el resultado va a ir más por el tema de la concentración y cómo entremos cada una enfocada, y manejar los nervios tiene que ver mucho. Bueno, ¿y qué les dice el cuerpo técnico respecto a esto? También me imagino un cuerpo técnico experimentado del club, con conocimiento de lo que son los clásicos. Digo, ¿cómo que lo sabe maneja? Lo que es jugar en la rama masculina, ¿no? Totalmente, también estos clásicos. Totalmente, totalmente, y cómo se viven. ¿Qué les fueron diciendo a lo largo de la semana? También me imagino para bajar un poquito la ansiedad y mantener la concentración, como vos decís. No, por suerte tenemos la suerte de tener a Chirola, que es nuestro técnico, Ledesma, que ha jugado clásicos en el masculino, y en toda esta semana lo que más nos brindó fue la confianza a nivel personal y a nivel equipo, más que hay un montón de chicas muy jóvenes y capaz que no son de Rosario, y necesitan capaz la tranquilidad, que fue lo que más se brindó en esta semana, el apoyo del cuerpo técnico. La confianza al momento de entrar a la cancha fue lo que más se nos está dando esta semana. Y esa experiencia, ¿no?, que tiene, por ejemplo, él de haber disputado los superclásicos rosarinos, ¿se puede transmitir? Y si se puede transmitir, ¿cómo lo hizo? Obviamente que se puede transmitir, o sea, ya forma de palabras, de actos, en las prácticas, capaz. Como te digo, fue una semana importante, también vienen las frustraciones al momento de las prácticas, que no te salen las cosas, y capaz hay un bloqueo personal, más sabiendo el partido que se viene, y el apoyo del técnico de darte una tranquilidad, que de seguir adelante, es muy importante para mí. Marén, me imagino que, bueno, obviamente viviendo en Rosario tenés gente muy cercana que es hincha de Central y también tenés otros que son hincha de Newell's, ¿no? Digo, ¿cómo viene la semana por ese lado? Y complicada, pero por mi familia, nada, tengo a mi mamá, a mi hermana que son fanáticas de Central y nada, ya lo viven creo que más que yo a esto. Como que yo todavía estoy, claro, concentrada en el partido. Más concentrada en el partido, y ellas lo están viviendo como hinchas y más como familia. ¿Hicieron alguna promesa como plantel? Bueno, si ganamos el clásico, hacemos tal cosa. ¿O todavía no lo mantuvieron en secreto individual de cada una? Por lo menos por ahora, promesa grupal no se hizo, o por lo menos no estoy enterada yo. Individual sí, obviamente, por lo menos yo hice y más de una hizo promesa, pero bueno, por lo menos grupal, que yo esté enterada, no se hizo. ¿Y le preguntamos qué promesa hizo o no? ¿O esas cosas no se preguntan por cábala? No sé. Yo creo que por cábala no. Yo, por lo menos, yo no las cuento. Después, cuando, si se dan las cosas, sí. Dale, bueno, volvemos a hablar. Si gana Central y el lunes o martes la vemos con un mechón verde, no sé, con alguna, dale, un tatuaje en la cara, ya sabemos por dónde venían las promesas. Sí. Bien, Malén, y con respecto al fútbol masculino, ¿hubo algún acercamiento? ¿Se cruzan con los futbolistas, tal vez por esta ocasión especial que van a jugar el clásico? Esta vez no tuvimos la oportunidad de poder dialogar o tener un encuentro con los jugadores del masculino, pero bueno, sí nos hemos encontrado capaz las veces que nos hemos sacado fotos en el estadio. Ellos capaz justo tenían entrenamiento ahí también en el estadio por la Libertadores, pero la realidad es que capaz no tenemos tantos vínculos porque ellos entrenan en un predio, en un horario diferente, y nosotras en otro predio. Claro. Gracias, Malén, por este ratito, gracias por esta charla y por ayudarnos a vivir la previa desde acá, desde Buenos Aires, que si bien
Muchos hacen creer que es el lugar donde atiende Dios. No. Nosotros como Deporte B tratamos de ser lo más federales posible y no podíamos estar ausentes en esta previa del Clásico Rosarino. Como hicimos la previa del Clásico entre Boca y River allá en la primera fecha, hoy también queríamos estar presentes con ustedes. No, muchísimas gracias. Y en serio se nota el esfuerzo y la importancia que le dan a todo el deporte del país y nada, muchísimas gracias por el espacio. Gracias bien, a vos. Bien. Muchísimas gracias y éxitos. Nada, muchas gracias a ustedes. Bien, bien.